La Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas confirmó que han iniciado los trabajos de restauración de la Fuente de los Conquistadores luego de que el pasado 31 de julio fuera impactada por una ruta urbana. Los responsables cubrirán los gastos correspondientes, que superan los 100,000 pesos. Situación similar a la que enfrentan los infractores del monumento en honor a Genaro Codina, cuya restauración será concluida el 24 de septiembre. Nada menos el día de hoy, el día de ayer y el día de hoy en la mañana ya se comenzaron a rehabilitar los sillares dañados en la Fuente de los Conquistadores. Ya pueden apreciar que se comenzó yo con la reparación del daño, independientemente del curso que siguió la denuncia contra quien resulte responsable, la información que aportó el C4, tránsito y vialidad y el mismo municipio, pues ya se está comenzando la reparación del daño de la Fuente de los Conquistadores. De igual manera, en el mismo proceso similar para la ARPA de Genaro Codina, ante un agravio que sufrió en días pasados, se presentó denuncia, Junta de Monumentos Municipio. Hoy nada menos se tuvo aquí en la Junta de Monumentos una reunión, un encuentro con las partes, los infractores, la autoridad judicial, la Junta de Monumentos y el municipio, y ya se acordó que los infractores van a pagar el daño. Se propuso un restaurador, estamos calificando la experiencia del restaurador y de ser positiva, por carga el restaurador se iniciaría con los trabajos de reparación del daño causado en días anteriores a la escultura Genaro Codina el día 10 de septiembre y terminaría en el día 24. Los responsables de dañar los monumentos y cualquier otro patrimonio protegido por la Junta enfrentan un proceso penal y la reparación de los daños. Sin embargo, aún se siguen presentando este tipo de situaciones, aunque ahora pueden ser monitoreadas por las cámaras de seguridad instaladas en la capital. Ahí se entregó la memoria descriptiva, se sugirió un maestro cantero con experiencia, el infractor le pagará directamente al maestro cantero, y el maestro cantero ya se encuentra laborando con los sillares que fueron destruidos o parcialmente destruidos. El estimado oscila entre 60 y 100 mil pesos, lo que pudiera representar la reparación del daño total del espejo o de los sillares que conforman el espejo de la Fuente de los Conquistadores. Y repito, se da un rango porque de menos 60 mil pesos sí se lleva la reparación, pero ante los vicios ocultos producto de sillares que no se detectaron que estaban rotos, pues puede ascender un poquito más. Esto independientemente de las infracciones administrativas que impongan ante este incidente en la vía pública, tránsito y vialidad del propio municipio y la Junta de Monumentos. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.